Puedo decir tantas cosas de esta canción y de la obra cantata popular Santa María de Iquique. Yo era un niño de 12 o 13 años, estudiaba música en la Escuela Superior de Música de Ñuñoa y me acuerdo que estábamos en clases de flauta o de teoría, no recuerdo, y un compañero empezó a tocar en la flauta esta canción, El Vamos Mujer. Y yo no había escuchado nunca eso. Y el profesor, que era igualmente joven, le dijo como en broma, le dijo, mejor no sigas tocando eso porque está prohibida, nos puede pasar algo aquí en la escuela. Y se rió, digamos, no le dio mayor importancia, pero terminando la clase yo le pregunté a mi compañero qué música era esa y me dijo, pero tú no conoces la cantata de Santa María. Le dije, no. Él la había escuchado, me habló maravilla. Igualmente era un niño de 12 o 13 años. Y bueno, yo quedé con el bichito de saber qué pasaba con esa música. Y con otro amigo del barrio, él tenía el disco y ahí empecé a escuchar esto. Y la verdad es que, bueno, me sorprendió el dramatismo de la pieza. Me llamó mucho la atención, sin embargo, era muy niño para comprender realmente y musicalmente lo que pasaba con ella. Años después yo conocí al maestro Atvis, precisamente en una tarea para la universidad, que era sobre las cantatas populares, y fuimos a su casa con un compañero, ahí lo conocí, el año 86, y fue maravilloso porque él se sentó al piano y empezó a tocar y nos explicaba cosas. Sin embargo, no era su obra favorita. Su obra favorita era siempre fue El Canto para una Semilla. Y bueno, a partir del año 89, estas cosas maravillosas que tiene en la vida, estos regalos, me convertí en colega del maestro Atvis, en su amigo. Y bueno, para mí es un tremendo maestro que me enseñó muchas cosas, de tantas conversaciones, de la vida y de la música. Así que esta obra monumental que ahora cumple 50 años de vida fue un aporte realmente extraordinario a la música popular chilena, de las cosas que el maestro pudo implementar hacia la música, hacia este tipo de música popular que no se conocía, ¿cierto? Él abrió un camino a través de tantas cosas que no es el momento ahora de explicarlas, que esto tiene que ser breve, pero esos son los recuerdos y la importancia que tiene para mí esta obra que me evoca los años 70, mi niñez, mis inicios en el estudio de la música, y a través de los años me ha acompañado siempre el maestro Atvis. El año 99 llegó con la partitura que fue impresa en ese momento, y me la regaló con una dedicatoria que tengo acá. Entonces es algo que yo veo como un tesoro, este libro en sí mismo y todo el valor que contiene la música aquí adentro. Muchas gracias.